damos la bienvenida al vicepresidente Álvaro García Linera y a nuestro invitado especial que llega desde Argentina, Néstor Kohan. De igual manera, saludamos a todos ustedes, les agradecemos su gentil presencia en este importante evento, conmemorando los 200 años del nacimiento de Karl Marx. Presentamos estos tres textos, Comunidad, Nacionalismos y Capital, algunos inéditos que revelan las distintas formas de estudio, de análisis y de creación de ideas de Marx y cómo él las llevaba a cabo. Podremos a través de este texto situarnos de algún modo en el hombro de Marx y ver desde este espacio privilegiado cómo él lee, cómo anota sus brotes de inspiración y cómo elabora sus ideas, desarrolla sus categorías de pensamiento. Es para la Vicepresidencia del Estado un honor esta noche tenerlos en el Banco Central. Vamos a comenzar de inmediato saludando y dando la bienvenida a Néstor Kohan. Él estudió Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, coordina la Cátedra Che Guevara y la editorial Amauta Insurgente, entre otros espacios de formación política, y tiene publicados una variedad de libros sobre estudios y teorías marxistas e historia del pensamiento revolucionario. A continuación le damos la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas por haber venido hoy. ¿Cómo va? Bueno, me gusta encontrar amigos. Muchísimas gracias a Álvaro, muchísimas gracias a la Vicepresidencia y por la invitación y por poder presentar este libro, ¿no? Que para mí es un honor doble. En primer lugar, porque es Carlitos Marx, ¿no? Entonces, en toda América Latina se están haciendo ahora, ustedes saben, eventos de presentación. Creo que el lugar donde más se ha hecho, por lo que vi, en México, me parece, pero también en Bolivia, en Brasil, a pesar de lo que estamos viviendo en nuestro país, en Argentina, también en Argentina se están haciendo presentaciones, seminarios, jornadas. Entonces, es un honor para mí poder presentar un libro en el que, aclaro, yo no participé en la edición de este libro ni en las presentaciones de cada parte del libro, les aclaro de entrada, pero es un honor que me hayan dado esa posibilidad, ¿no? Hasta me pregunté un montón de veces, le pregunté a amigos por qué me dieron la oportunidad, porque la verdad que es un libro formidable. Entonces es un honor que, porque es Marx, porque son 200 años, por el momento político que vive América Latina, y es un honor también porque esto se hace desde Bolivia, un país con el que nosotros tenemos, nuestro grupo, nuestro colectivo, mucho vínculo desde hace tiempo. Les voy a pedir permiso porque acá hace un calor bárbaro, ¿no? Afuera hace frío. Entonces les decía que para mí es un honor, es un orgullo, porque no solo es celebrar y presentar nada menos que trabajos inéditos de Marx, que para toda persona que haya militado en su vida y que haya investigado, bueno, es la verdad que es una joya, ¿no? Y hacerlo desde Bolivia, porque estamos acostumbrados, por lo menos en el eurocentrismo que nos movemos más al sur, de que todo viene de Alemania, de que todo viene de Francia, de que todo viene de Europa o de los Estados Unidos. Y creo que hoy se le está dando una lección al mundo que Carlitos Marx, de origen judío alemán, que escribió gran parte de su obra, una parte en Alemania, otra en Francia, Bruselas, pero lo principal en Inglaterra, sus trabajos todavía inéditos no vienen de Alemania, no vienen del Instituto Social de Ámsterdam, vienen desde Bolivia. Me parece que es como no sé, un gesto irreverente y a uno le da mucha alegría, ¿no? Es comenzar a descolonizarnos en serio. porque creo que le está haciendo un aporte a todo el pensamiento social mundial y al movimiento popular rebelde de América Latina, pero del mundo, es la publicación de este libro, y que se haga desde Bolivia me parece formidable, es un gesto de una irreverencia, se le está dando una lección a esa intelectualidad conversa o descreída que se deja llevar por las becas, por las ONGs, por las agendas de moda. Se le está dando una lección desde los confines del tercer mundo. Creo que no me acuerdo qué excelentísimo señor presidente de ese país del norte que nos desprecia y nos humilla siempre, que dijo, bueno, desde algún oscuro rincón del mundo, ¿no? No sé qué amenaza de guerra infinita había hecho, y dijo, vamos a llegar hasta los últimos oscuros rincones del mundo. Bueno, hoy estamos acá en un oscuro rincón del mundo, aunque hay mucha luz, presentándole al mundo nada menos que textos sobre Karl Marx, que no está, algunos no están publicados ni siquiera en los lugares donde se dedican a esto, textos inéditos y con estudios muy rigurosos. Entonces el agradecimiento sincero es para mí un honor, y estoy muy contento, ¿no?, de tener esta oportunidad. El libro, voy a empezar por el final, porque por lo general se me va el tiempo, ¿no? Y entonces no quiero hacer un final apurado y lo principal que quería decir que me quede de apuro. Entonces les voy a decir el final, así después si tengo que cortar ya lo dije, ¿no? Esto es un gran aporte, al pensamiento social mundial. Y este libro es formidable, es un libro apasionante. En realidad reúne tres, es como un volumen que reúne tres trabajos. Podrían ser tranquilamente, si acá hubiera un criterio comercial, que no lo hay, está claro, estos son tres libros, pero acá hay un volumen único que reúne tres momentos de la vida de Marx. Cualquier editorial comercial hubiera hecho tres libros con esto. Son tres libros reunidos en un mismo libro, y es un aporte invaluable para la formación política de la nueva generación, de los jóvenes rebeldes, para tener una solidez política, no dejarse manipular, no dejarse arrastrar por la derecha, como en algunos momentos está pasando en América Latina. Entonces es un aporte fundamental, y yo los invito, con eso quería terminar, pero lo voy a decir al comienzo, los invito a conseguir el libro, a no a dejarlo en un estante, en una librería, en una biblioteca, en un, no sé, en un aparador, sino a leerlo. Y es un libro para estudiar. Yo lo que voy a mencionar ahora simplemente es una primera aproximación, porque recibí en digital el libro en papel, recién lo vi ayer. Yo había recibido en digital el libro hará unos 10 días, 15 días. Entonces lo que voy a mencionar, o las hipótesis, las impresiones que me generó esto, es un primer bosquejo, una primera aproximación. Este es un libro que se merece ser estudiado, ¿no? Yo los invito a leer y las invito a leerlo, pero también a estudiarlo. Armar grupos de lectura tiene una densidad, no por difícil, sino porque es un Marx que no es el Marx tradicional, ¿no? No es el Marx que uno está acostumbrado a escuchar. Es otro Marx que es Marx, que a mi modo de ver, y creo que de los editores también, es el verdadero Marx, ¿no? Pero el Marx que nos gusta a nosotros, es el Marx que habla de nosotros, es el Marx que habla del tercer mundo. No es un Marx eurocéntrico. Entonces vale la pena estudiar este libro, consíganlo si pueden. Y no solo léanlo, estúdienlo. Y sobre todo quiero invitar, así quería terminar la intervención, quiero invitar a la gente joven a que lo estudie, ¿no? A todo el mundo, Al que ya leyó Marx y sabe todo de memoria, al que solamente leyó algo, al que no leyó pero le dijeron, al que militó y no tuvo tiempo de leer, pero confía en que un compañero de la organización le transmitió que vale la pena estudiarlo, y al que nunca vio nada, y al que por ahí le seduce la autoayuda, o le gusta más Paulo Coelho, Jorge Bucay, qué sé yo, o esa literatura comercial, a todos los públicos. Es un libro para leerlo, es un libro para estudiarlo, es un libro apasionante, es un libro que abre muchas ventanas, cada página es una ventana que se abre y que remite a otras ventanas y a otros autores y a otros problemas. Es un libro que formula problemas, es un libro que no cierra los debates, abre nuevos debates, formula nuevos problemas. Y creo que de alguna manera, si uno lo mira en su conjunto, sintetiza como un programa de investigación para las nuevas generaciones latinoamericanas. Y me animaría a decir mundiales, ¿no? Porque bien le haría a los europeos y a la juventud norteamericana, y ni hablar de otros países del tercer mundo, los compañeros de África, pero bueno, está escrito en español esto, y de Asia, indagar, profundizar en ese laboratorio mental de Marx. Este libro es como que a uno lo dejaron entrar de colado a un lugar donde no debería estar, pero lo dejaron entrar de colado y uno puede observar a Marx en su laboratorio mental. Es como que uno se mete en la biblioteca personal de Marx y le empieza a revisar los papeles a Marx. Y rápido antes que venga, ¿no? Para que no se enoje por si nos descubre ahí husmeando sus papeles. Entonces uno puede, tiene el privilegio de meterse en la cabeza, en el laboratorio, en la biblioteca, en el taller de trabajo de Marx, que era un gran trabajador de las ciencias sociales, un hombre que no tenía plata, no tenía dinero, entonces tenía que ir al Museo Británico, a una biblioteca pública a estudiar, leer ahí, hacer extractos, con esos extractos volver a su casa, anotar, estudiar, comparar con otros libros y finalmente redactar. Un trabajo enorme. No tenía computadora, no tenía internet, no tenía ni el dinero para comprar los libros. Leía de prestado. Un ejemplo, el libro de Morgan, que acá es central en este libro, La sociedad primitiva, de Lewis Henry Morgan, un antropólogo estadounidense que había llegado a conclusiones bastante análogas o similares o parecidas a las de Marx. Él lo leyó prestado, se lo pidió prestado a Kovalevsky, otro personaje que aparece en el libro, ahora vamos a ver quiénes son. Entonces hasta leyó los libros prestados, ¿no? Un gran trabajador, cómo en ese contexto y con las dificultades económicas que tenía, y con hijos que se murieron de muertes que se podrían haber evitado, y siempre sin plata, la correspondencia con Engels pidiéndole a su amigo, por favor dame unos pesos, que ando muy mal, tuvo que empeñar las sábanas, tuvo que empeñar los platos, miren el nivel que llegó, se le murió un nene, un niño, un varoncito que tenía, uno de los tantos hijos que tuvo, no tenían para comprarle un ataúd, todos durmiendo en el piso y dejando el cadáver del bebé en la cama, porque no tenía para comprarle ni un cajoncito. Miren en el nivel en que se movía. Y en ese contexto, hacer este tipo de trabajo, que ustedes van a ver, el esfuerzo que le debe haber implicado a esta persona, ¿no? Y uno tiene el privilegio ahora de poder meterse en ese mundo íntimo de Marx, en su taller de escritura, en su taller de investigación, y que tenemos la oportunidad única desde un país del tercer mundo, como Bolivia, desde un continente postergado, como es nuestra América, de acceder a eso que ni siquiera en algunos países del primer mundo se conocen estos materiales. Es un privilegio. ¿Cómo no estar contento frente a eso, ¿no? La verdad que es un privilegio. Eso, quería terminar con eso, ¿no? Con esa invitación a la formación política de la juventud, a no dejarnos manipular por la derecha. Quería contar una anécdota al final, la cuento al principio y paso al detalle del libro en sí mismo. Yo le comentaba a unos compañeros esta mañana que una cantante muy querida de Chile, Violeta Parra, tenía una canción que era Que vivan los estudiantes, que en Argentina la cantaba Mercedes Sosa, la Negra Sosa, que en Uruguay lo cantaba un entrañable compañero, Daniel Viglietti, que vino a Bolivia al homenaje al Che y se murió al poquito tiempo, ¿no? Un entrañable compañero. Y esa canción simbolizó durante un siglo, diría yo, porque bueno, tendrás medio siglo, pero simbolizó lo que pasaba en América Latina durante un siglo. El movimiento juvenil y el movimiento sobre todo estudiantil era sinónimo de rebeldía, de lucha, de ansias de justicia, de ideales por un mundo mejor. Y se daba por sentado eso, ser joven es ser rebelde. Joven que no se rebela está viejo de antemano. José Ingenieros dijo por allí, un pensador que circulaba por Argentina, joven que no es rebelde es un mediocre y es un viejo, aunque tenga 18 años. Sin embargo, uno ve hoy, nosotros hemos venido a Bolivia varias veces, me acuerdo que hace 10 años un sector, no todo la juventud, pero un sector del movimiento juvenil en la zona de Santa Cruz, haciendo una serie de barbaridades con la comunidad guaraní, amenazándolos con quemarlos vivos, arrodillándolos para humillarlos. A mí me dio mucha pena porque aquella vez que vinimos con varios amigos y amigas de Argentina, una brigada de solidaridad, que hicimos un acto político en Santa Cruz en solidaridad con el proceso y con los pueblos originarios, el ver esos videos me dio como un asco, me dio como una vergüenza ajena, cómo una juventud estudiantil, universitaria, se prestó a atacar, a humillar a un pueblo originario, ¿para defender a quién? Para atacar a un gobierno popular, que te puede gustar o no, pero ¿con qué sentido? ¿Y eso pasó solo en Bolivia? No, a mí me golpeó mucho porque digo, ¿cómo el movimiento juvenil y estudiantil está arrastrado en ese camino de la derecha? En Venezuela después volví a ver lo mismo, las guarimbas, esas movilizaciones callejeras, donde uno tenía en la cabeza siempre la juventud con la molotov tirándole, o las piedras del Mayo francés tirándole a los cuerpos de seguridad, a los órganos represivos. No. Las guarimbas fueron actos callejeros, asesinos, se mató gente, se incendiaron cosas, contra un gobierno popular, contra los sectores humildes, actos racistas, de nuevo el racismo y el peor clasismo, un clasismo al revés del clasismo marxista, encabezado por un movimiento juvenil universitario, proveniente en gran medida de la Universidad Central de Venezuela, la UCB. También me dio mucho dolor cómo, justo ahora que se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, que el movimiento juvenil estudiantil de América Latina nació en 1918 con una bandera latinoamericanista, antiimperialista, solidaria con los bolcheviques, defensora de Sandino, defensora de Zapata, y hoy, 100 años después, uno ve no todo el movimiento estudiantil, no todo el movimiento juvenil, no, pero un segmento usado como base de maniobra de la derecha, usado como carne de cañón de la gente más extremista, contra gobiernos populares. Y ahora vuelvo a ver por la tele que en Nicaragua pasa algo parecido, más allá de lo que uno piense del gobierno actual de Nicaragua, si a uno le gusta o no le gusta, evidentemente no es el sandinismo heroico de otra época, hay cambios notables, pero más allá de la opinión, otra vez un sector del movimiento juvenil encabezando en la calle la lucha callejera contra un gobierno popular, elegido democráticamente. Entonces, está pasando en muchos países al mismo tiempo, y a mí me suena que hay una mano que está digitalizando la cosa porque el mecanismo es el mismo. Yo creo que una juventud que está formada políticamente jamás permitiría ser arrastrada de la nariz hacia proyectos ajenos, ir a poner el pecho a enfrentar a un gobierno popular. Puedo criticarlo, puedo cuestionarlo, puedo pedirle o exigirle que se radicalice, pero nunca hacer base de maniobra de la derecha más reaccionaria, de los ricos, nunca ser racista, al contrario, la Reforma Universitaria de Córdoba nació como movimiento juvenil, rebelde, latinoamericanista, defensora de nuestra América contra el imperio norteamericano, tomaban como ejemplo la Oda a Roosevelt de Rubén Darío. Entonces, este libro creo que puede aportar muchísimo a la formación política del movimiento juvenil para que nunca más nos arrastren hacia posiciones con banderas ajenas, para que no nos manipulen, no solo las ONGs, los medios de comunicación. Una juventud que está formada políticamente, por más que la televisión le pongan 25 canales diciéndole que hay que voltear a los gobiernos populares, ¿para que venga quién? ¿Los bolcheviques? No, en Argentina sabemos bien quién viene, la extrema derecha, que mi país está, yo estoy viviendo ahora, estamos viviendo otra vez como la dictadura militar, como Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura de Videla, como la época privatizadora de Menem, la hiperinflación de Alfonsín, los programas de shock de Cavallo, el corralito, la crisis del 2001, otra vez en el FMI, otra vez endeudados. Videla dejó 46.000 millones de deuda, la Argentina tiene más de 100.000 millones. Duplicó y superó a la dictadura con la nueva deuda externa argentina. Para que vengan este tipo de gobiernos, vamos a voltear a los gobiernos populares, ¿para que venga quién? Esa pregunta, una juventud que está formada políticamente no puede dejar de hacerla. Yo creo que este libro que se presenta hoy es un instrumento formidable, no el único, pero es un instrumento formidable para aportar a la formación política, sobre todo del movimiento juvenil latinoamericano, del campo y de la ciudad, de los sindicatos, del movimiento campesino, de los pueblos originarios, del movimiento de mujeres, los diversos sujetos populares. Es un instrumento de estudio, es un libro muy teórico, pero es un libro muy político. Eso así quería terminar, ¿no? Entonces ahora voy a pasar al detalle, digamos, al contenido central. Estoy muy feliz, aparte, que lo hayan publicado. Ah, quería mostrar, bueno, se lo quería mostrar en privado a Álvaro, pero se los voy a mostrar a todos. Perdón por esta presentación un poco desprolija, pero bueno. Yo tenía este libro que lo conseguí en Brasil, ¿no? Que es la traducción de los manuscritos del 61-63 de Marx en portugués. Entonces hicimos la propuesta el año pasado, agradecidísimos a los hermanos de Brasil, de que sacaron este libro. Y queríamos, como se cumplían 150 años del Capital, y había otro compañero, Enrique Dussel, que vino por acá y dio muchas conferencias, le dedicó un libro entero a este libro, dijimos, bueno, editemos los manuscritos del 61-63, y si no nos da el cuero, porque no teníamos financiamiento de nadie, era una iniciativa completamente artesanal, ¿no? Completamente voluntaria. Le hablamos con un amigo nuestro, que es un especialista tremendo, Miguel Veda, un gran compañero que conoce a Marx de memoria y que sabe el alemán como su lengua materna, ha traducido muchas cosas de Marx y de otros marxistas. Le dijimos, ¿podés traducir los manuscritos? Sí, me llevaría un tiempo, pero bueno, y no prosperó, no tuvimos la plata. Entonces ahora me encontré con la sorpresa, ¿no querés venir a Bolivia a presentar los manuscritos? Dije, bueno, por fin salió mucho en un proyecto mucho más ambicioso que el que teníamos nosotros, que era algo más humilde, ¿no? Que no lo pudimos concretar, pero bueno, le va a servir de lección también a algunos compañeros que me dieron la negativa, ¿no? Que no quisieron. Yo decía, bueno, todos ponemos unos pesos y entre todos podemos. El traductor cobraba irrisorio, era simbólico lo que nos iba a cobrar, pero no lo pudimos hacer. Así que es otra lección de Bolivia y de los marxistas bolivianos para el resto de los marxistas del continente. Por eso la alegría de encontrarme con esto. ¿El libro de qué habla? Les hago una síntesis, pero léanlo, léanlo. Tiene tres partes. Una primera parte que gira en torno a los escritos muy tardíos. Carlitos Marx, ¿cuándo vivió? Nació en 1818, hace 200 años, por eso se cumplen 200 años de su nacimiento, y falleció poco tiempo después que falleció su compañera Jenny, de la que estaba profundamente enamorado, en 1883. Muy poco antes de morir, redactó un cuaderno formidable, ojalá yo lo hubiera tenido hace muchos años esto, un cuaderno de notas sobre un muchacho que lo visitaba, que fue amigo de él, que se llamaba Maxim Maximovich Kovalevsky. Era de origen ruso. Por acá me anoté las fechas de nacimiento, que no me las acuerdo de memoria, pero que como era más joven que Marx, lo sobrevivió. Nació en 1851, tenía unos 30 años menos que Marx, y murió en 1916, un año antes de la Revolución Bolchevique. Entonces lo visitaba Marx y bueno, le dio su obra, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a conversar un poquito de eso. Y Marx, sin decirle nada, se leyó la obra de Kovalevsky y redactó un cuaderno de aproximadamente 80 páginas. Yo no tuve la oportunidad de ir al Instituto Social de Ámsterdam, creo que Álvaro ha ido, y Enrique Dussel se pasó años ahí, donde están los originales de Marx. Tengo una amiga que fue, me mandó las fotos. Parece que ahí lo clasificaron con una sigla que es B140, porque hay una cantidad de textos tremendos de este gran trabajador de las ciencias sociales, este gran investigador que era Carlitos Marx. El cuaderno B140 estaba inédito. Bueno, acá aparece publicado. Lamentablemente le falta un pedacito, porque no está ni en alemán publicado, del cuaderno, porque no está, digamos, ojalá alguna vez se dignen a publicarle el original, ¿no? Esa es la primera parte del libro, el cuaderno Kovalevsky B140, donde Marx analiza la obra de Kovalevsky, de este muchacho ruso del cual les voy a hablar ahora. ¿Y cómo se llamaba la obra de Kovalevsky? Bueno, yo vi dos títulos diferentes. No me acuerdo dónde está, acá está. En unos libros dice, se llamaba La explotación cooperativista del suelo. En otros dicen La posesión comunal de la tierra. Yo supongo que es el mismo libro, ¿no? Dos traducciones diferentes. Creo que en este libro aparece como La posesión comunal de la tierra. Y en otro vi La explotación cooperativista del suelo. Pero hablaba de la propiedad comunal, de las comunidades agrarias, rurales, y hacía una comparación. De eso habla la primera parte del libro, con una introducción de Álvaro García Linera, que es muy buena, ahora les voy a comentar. No porque esté acá, yo no soy obsecuente de nadie, jamás, pero realmente es un texto formidable la introducción, ¿no? Y el cuaderno este de Marx, qué lástima que no lo conocimos antes, pero bueno, nunca es tarde, así que es hora de estudiarlo, porque complementa muchos otros textos que no aparecían en las obras escogidas de Marx. Esa es la primera parte de este libro. A mí es la que más me impresionó, la que más me conmovió, de lejos. Ahora les voy a contar por qué. La segunda parte es del otro polo de la biografía de Marx, un texto muy juvenil, cuando él era un muchacho, es un borrador de una crítica que él le iba a hacer a un economista alemán, Friedrich List, les digo ahora cuándo nació y murió, nació en 1789, el año de la Revolución Francesa, murió en 1846, al año siguiente que Marx escribió esta crítica. Y este economista alemán era un economista proteccionista de lo mejor que produjo la economía política alemana, pero que no le llegaba ni a los talones a la economía política británica, que es la principal que ataca Marx, porque era la más avanzada de su época. Aquellos dos famosos nombres, David Ricardo y Adam Smith. Friedrich List era muy inferior en sus reflexiones y encima plagiaba a un compañero francés. No un compañero, bueno, no, este no le llamaría compañero, bueno, a un señor francés que se llamaba François-Louis-Auguste Ferrier, que nació en 1777, murió en 1861, y era un economista de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y Napoleón, como estaba en guerra con Inglaterra, en un momento promovió, decretó, les digo la fecha exacta para no meter la pata, 21 de noviembre de 1806, un bloqueo continental contra Inglaterra. A nadie puede comerciar con Inglaterra. Justo que Inglaterra se basaba en el comercio, ¿no? Y en la gran industria. ¿Cómo se llamó ese sistema de Ferrier a nivel intelectual? El sistema continental. Es decir, el bloqueo de Inglaterra. Ferrier le daba la legitimación teórica a la política de Napoleón Bonaparte. Parece que List plagió a este Ferrier, no era muy original. Pero Marx se toma el trabajo de leerlo, nuevamente, con esa obsesividad, esa minuciosidad, y lo demuele, lo critica, lo destruye, ¿no? Partidario del proteccionismo. Pero este texto de 1845, que es la segunda parte de la antología esta, de estos textos inéditos que se publican ahora en Bolivia, creo yo que complementan otro texto de Marx, que fue un discurso que pronunció, si no recuerdo mal, en enero de 1848, poco antes de publicar el Manifiesto Comunista, mucho más famoso, discurso sobre el libre cambio, donde criticaba también a los partidarios del libre cambio. Es decir, que criticaba a los proteccionistas y a los librecambistas, que eran dos bandos burgueses, dos fracciones diferentes de las clases dominantes que en el terreno de las ciencias sociales se enfrentaban, pero que Marx no se casaba con ninguno de los dos, porque expresaban dos corrientes de las clases poderosas, de los millonarios, de los ricos, de los empresarios, diferentes, ¿no? Entonces creo que se puede leer en complemento esta crítica a List, personaje poco conocido, que por primera vez aparece ahora publicado este borrador de Marx, junto con el discurso sobre el libre cambio, donde critica a los librecambistas británicos. La tercera parte del libro creo que es la más densa, la más concentrada, porque habla del Capital de Marx, la principal obra de Carlos Marx, que como ustedes saben, tiene muchas redacciones, ahora vamos a comentarlo. Lo que se publica hoy en Bolivia es uno de los cuadernos de la segunda redacción del Capital, que hasta el año 2018 seguía inédito en nuestro idioma. Para todos aquellos que dicen, ¿qué más va a aportar Marx? Si ya sabemos todo lo que dijo, es algo viejo. Es más, cuando yo puse en una red social el anuncio de esta actividad, me salí en una página que es de la Asociación Latinoamericana de Sociología, un muchacho, creo que es de México, después vi que estudiaba administración de empresa, entonces dije, bueno, ni voy a discutir. Si su sueño es administrar una empresa capitalista y trabajar en Estados Unidos, ni vale la pena polemizar, pero de entrada me enojó, ¿no? Porque lo primero que puso fue, ¿qué nos puede aportar de nuevo un pensador del siglo XIX? Como que ya se sabía todo. Bueno, sí, puede aportar muchas cosas, porque en esta segunda redacción aparece de nuevo el laboratorio mental de Marx, posterior a los primeros borradores que ya estaban publicados, los famosos Grundrisse, o elementos fundamentales para la crítica de la economía política, y previo a otros textos también del Capital, como la historia crítica de las teorías del plusvalor, el tomo 2 y 3, y en la edición que fue a la imprenta, que terminó de redactar Marx en 1866, y conocemos como El Capital, que en realidad es el tomo 1, ¿no? Este borrador larguísimo, es la parte, creo yo, más densa del libro que se publica hoy en Bolivia, la más concentrada, quizás la más difícil de leer, pero a mí no fue la que más me atrajo, porque digamos que yo este tema como que lo conocía un poquito más, ¿no? Lo que yo no conocía era lo de Kovalevsky, por eso me impactó más. Entonces, como síntesis, ¿de qué habla este libro? Tiene tres partes. Cuadernos sobre Kovalevsky, con una introducción de Álvaro, la crítica, el borrador de la crítica de Marx a List, también con una introducción más pequeña de Álvaro García Linera, y el borrador de los primeros cuadernos, sobre todo los que tratan del capital en general, de Marx, de los manuscritos de 1861-1863, la segunda redacción del Capital, con un pequeño fragmento de introducción de Enrique Dussel, que está sacado de este libro que yo les mostraba. El libro de Enrique, que es un gran amigo, un gran compañero, es bastante gordito, ¿no? Bueno, se extrajo un fragmento pequeño, porque tampoco se podía hacer un ladrillo inmanejable. Se extrajo un fragmento de introducción donde Dussel cuenta de qué tratan los manuscritos, qué lugar juegan en la obra de Marx. De eso habla este libro. Es un libro fundamental, es un libro apasionante, abre muchas ventanas, sirve para la formación política y esa es la temática. Bien, esta es como la tarea que tenía que hacer, ¿no? El trabajo que me pidieron. Ahora quería decir algunas cosas. El libro tiene tres núcleos problemáticos. Y yo creo que podría ser tranquilamente ordenado de otra manera. Los editores tuvieron un criterio para ordenar el libro así. Pusieron primero el texto del final de Marx, el cuaderno sobre Kovalevsky. Texto redactado, si no recuerdo mal, en 1879, cuando Kovalevsky iba a la casa de Marx. Después pusieron el texto juvenil de 1845, cuando Marx tenía 27 años. Y al final pusieron la segunda redacción del Capital, es decir, el texto intermedio. No tiene un orden cronológico el libro. ¿Es un capricho? ¿Se le confundieron los folletos? No, es una decisión a propósito de los editores y que la explican. ¿Qué nos dicen? Bueno, acá lo que la lectora o el lector va a encontrar es, en la primera parte, cómo estudiaba Marx. Te metés colado, sí que te inviten al taller de trabajo de Marx. Te metes en su biblioteca, te metes dentro de su laboratorio y escondido lo espías. ¿Cómo trabaja Marx? Tenemos el acceso hoy a poder espiar a Carlitos Marx cuando está trabajando y elaborando, cómo redacta, cómo subraya, cómo le agrega, igual que hacía Lenin con Hegel, sus observaciones, las que estaban buenas, las que no les gustaba, las que compartía. Entonces, ¿cómo estudia Marx? De eso hablaría la primera parte. La segunda parte es cómo polemiza Marx, cómo critica. Es impiadoso, es demoledor. Por algo cuando escribió El Capital dijo, esto es un misil contra la burguesía de la cual no se va a poder recuperar nunca. Y tuvo razón. No se pudieron recuperar nunca, no hay una teoría que pueda enfrentar a Marx. Han desfilado una cantidad enorme de autores de moda y Marx sigue ahí con una sonrisa irónica, esperando, es como un boxeador peso pesado que no encuentra rival y está esperando que alguien lo desafíe, ¿no? Lo declaran muerto y al año siguiente lo vuelven a declarar muerto y al año siguiente lo vuelven a declarar muerto. Bueno, es un muerto un poco raro, porque si todos los años hay que declararlo muerto, y todos los años hay que labrar el acta de defunción, evidentemente no está muy muerto este muerto. Está vivo y sigue jodiendo y sigue molestando, ¿no? Entonces, ¿por qué está vivo? Porque su agudeza polémica, su capacidad de crítica, demolió, desmontó los pilares fundamentales de las ciencias sociales que legitimaban, y yo creo que siguen legitimando, el orden social capitalista, el sistema capitalista mundial, principalmente la economía política, ¿no? Que la de hoy es todavía más pobre que la que tomó Marx para criticar. Entonces la segunda parte del libro es cómo criticaba Marx. En la primera te das cuenta cómo estudiaba, en la segunda cómo polemizaba y criticaba, y en la tercera según el criterio de los editores, uno encontraría cómo construye Marx sus categorías, cómo elabora a partir de lo que estudia y a partir de lo que critica, cómo construye su propio relato, su propia narración, su propia elaboración de conceptos y sistemas categoriales y cómo va redactando el capital. Ese es el criterio de los editores, que está perfecto, es una posibilidad. Como el marxismo es una obra abierta y este libro invita a formularnos preguntas, nos plantea nuevos debates para el movimiento popular, para los intelectuales, para la juventud militante, a diversos públicos interpela este libro, porque Marx es un pensador que apunta a muchos públicos al mismo tiempo, como los grandes escritores de la historia. Uno podría reordenar el libro de otra manera o reinterpretar el libro de otra manera. A mí se me ocurrió que acá no hay inocencia, porque si me ponen un texto del joven Marx y un texto del Marx de la mitad y un texto del Marx maduro, implícitamente, al menos, yo no sé si lo hicieron conscientemente, pero el que lo lee lo recibe de esa manera. Acá están poniendo en discusión un dogma que circuló en nuestra América y a nivel mundial durante décadas, que la obra de Marx se dividía como una torta, dulce de leche y crema. De un lado está el joven Marx, del otro lado está el viejo Marx. El joven Marx es filósofo, humanista, hegeliano, el viejo Marx es científico, economista, el joven Marx sería revolucionario, el viejo Marx sería más moderado. La vieja dicotomía que popularizó Luis Althusser y su escuela, en la que se formaron desde infinidad de militantes en América Latina, a través de los manuales de Marta Harnecker, una compañera y amiga, que popularizó en un lenguaje sencillo esta dicotomía althusseriana y que también influyó en los grandes popes, en la crema de la intelectualidad europea, gran parte del postmarxismo, el postmodernismo, el postestructuralismo de los últimos años, en el fondo son discípulos vergonzantes del maestro Althusser, son sobrinos del tío Althusser. Algunos lo reconocen y muchos son ingratos y no lo reconocen. En Argentina hay un compañero, Emilio de Ípola, un profesor, que escribió Althusser, el infinito adiós. Discípulo de Althusser, con todo el amor del mundo por su maestro, dijo hace pocos años, de la mano de Althusser nos fuimos del marxismo, de su mano, no a pesar de Althusser. Gracias a Althusser pudimos salir del marxismo, porque Althusser nos llevó hacia afuera del marxismo, ¿no? Creo que fue muy honesto, porque otros popes famosos, celebridades de la farándula intelectual, no lo reconocen. Entonces yo creo que este libro, al ponernos textos de épocas tan diferentes en un mismo volumen, están poniendo en discusión aquel viejo dogma de que había que dividir a Marx en dos. Bueno, parece que no es así. Yo comparto el criterio de este libro. También uno podría pensar que es un libro tremendamente político, pero que es un libro profundamente teórico. Acá no están los textos de Marx de barricada. Acá no nos encontramos un Marx que dice proletarios de todos los países unidos, hay que expropiar a los expropiadores, las famosas consignas, toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de las clases, las consignas que tanto hemos, por lo menos los que venimos del marxismo, los que nos formamos en esta corriente de pensamiento, en esta tradición política y cultural, estamos acostumbrados a esas consignas. Este libro no es un libro de consignas. Es un libro muy político, pero no es un libro de consignas. Es un libro profundamente teórico. Entonces a mí me parece que hay una decisión editorial para nada inocente de reinstalar un acercamiento nuevo a Marx desde América Latina, desde nuestra América, y ubicando a Marx en el centro de las ciencias sociales. En la práctica, aunque no se formula de esa manera, yo por lo menos al leerlo me doy cuenta que la intención, en parte una de las tantas, es esa. Acá me están reinstalando a Marx en la agenda contemporánea de las ciencias sociales. Y bien que lo hacen. Ya el joven Lenin tenía la hipótesis de que Marx había sido el fundador de la sociología. Y yo creo que no se equivocó Lenin, ¿no? Aunque en las universidades he conversado con varios compañeros, parece que acá pasa igual que en Buenos Aires. En las universidades, incluso las públicas, no hablemos los kioscos privados, que son negocios para ganar dinero, cuyos títulos no valen nada, ¿no? Ahí el que paga aprueba. No, no, hablemos de las universidades públicas, que son las mejores. Por lo menos en Argentina hubo 5 premios Nobel. Los 5 salieron de universidades públicas. No hay una universidad privada que haya dado un premio Nobel en nuestro país. A pesar de que el neoliberalismo quiere construir el consenso de que la educación privada es mejor. Incluso gente humilde del pueblo se esfuerza mucho por mandar a sus hijos a la educación privada pensando que ahí van a estar mejor, cuando la verdad es que la universidad pública es mucho mejor. Pero aún en la universidad pública, Marx no lo, uno lo estudia muy poquito, está bastante ausente. Este libro nos invita, con sólidos materiales, materiales contundentes y con estudios previos muy rigurosos, a rediscutir a Marx como eje de las nuevas ciencias sociales contemporáneas. Creo que es un gran acierto. Es otro criterio diferente al que mencionan los editores, pero que también por lo menos yo lo interpreté de esa manera. Bien, paso ya al interior del libro, para darle lugar a Álvaro, que es a quien principalmente ustedes deben querer escuchar, como a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué me emocionó tanto la primera parte? ¿Por qué me impactó? ¿Por qué me conmovió? Porque acá vemos a un Marx cuyo eje es el tercer mundo. Él estudia a Kovalevsky, y Kovalevsky tenía por objeto de estudio la comunidad agraria de la India, la comunidad agraria de Argelia y las comunidades agrarias incásicas, o sea, de los pueblos originarios del sur de América. Es decir, si uno lo mira desde afuera, Asia, África, América Latina. A mí me sonó inmediatamente esto. En el libro no aparece ni una nota al pie. Al último mensaje que envió el Che Guevara desde Bolivia a los pueblos del tercer mundo a través de la tricontinental, perdón, a los pueblos del mundo a través de la tricontinental, donde el Che dijo desde Bolivia, y por eso se vino acá y no de vacaciones, dice, el eje principal de lucha para cambiar la sociedad en todo el planeta y construir una sociedad más justa, el eje principal, el terreno principal, es el tercer mundo, es Asia, es África, es América Latina. Ahora resulta que Carlitos Marx había llegado a esa conclusión, mucho antes que el Che. Entonces, a mí me resultó muy simpático y muy conmovedor, ¿no? Porque encontrar que no es una locura lo que hemos intentado hacer durante tanto tiempo y que no son inventos que uno le hace decir a Marx lo que le conviene, no, los originales de Marx me dan pistas de esto, de que está preocupado del colonialismo. Acá desaparece el Marx eurocéntrico. Acá Marx ya no es más el que nos vendieron, apologista de la dominación británica en la India, un Marx modernista que aplaude a la burguesía porque es civilizadora y cuanto más invade y conquista mejor, porque así va a expandir la civilización y va a generar nuevas fuerzas productivas, y de ahí va a salir el proletariado, y de ahí va a venir el socialismo, y en el ombligo de la humanidad está Europa. Y lo que no es Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos es la barbarie. Así la denomina en el Manifiesto Comunista, un texto maravilloso, pero que todavía está muy marcado por esa mirada. Así lo formula en la dominación, futuros resultados de la dominación británica en la India, un texto de 1853. Entonces, ese Marx eurocéntrico, al que muchos aplauden, este libro, este texto formidable que acaba de salir en Bolivia, y acá me estoy dirigiendo, si lo ven en internet después, a mis amigos de Argentina, y de México, y de Brasil, y también, ¿por qué no?, de Europa, destroza esa imagen caricaturesca de un Marx apologista del imperio, apologista del colonialismo, de un Marx e ingenuamente progresista, evolutivo linealmente, ¿no? En la introducción de Álvaro García Linera al cuaderno Kovalevsky hay una parte muy polémica, porque el texto está escrito hace un tiempo, ¿no? Entonces hay una parte tremendamente polémica sobre autores bolivianos, a los cuales algunos yo conocí. Bueno, yo estaba muy tentado de agregarle a esa parte polémica, que la suscribo completamente, otros interlocutores de mi país, de México, incluso anglosajones, que construyeron esa imagen de un Marx eurocéntrico, con categorías falsamente universales, aplicándole un mismo molde a todas las sociedades del mundo a partir de un tipo ideal extraído de la formación económica inglesa y de la formación política francesa. Este libro ayuda mucho a ese debate, resuelve debates, abre nuevas preguntas, formula un nuevo proyecto de investigación, pero al mismo tiempo resuelve viejas disputas. Después de este libro va a ser muy difícil seguir defendiendo esa imagen de un Marx cosmopolita, de un Marx que le da lo mismo Nairobi o Tanzania o Haití que Nueva York, Berlín o Londres. No, después de este texto va a ser muy difícil sostener una imagen de un Marx modernista, como lo llamó un crítico cultural norteamericano. Bien. ¿Quién era Kovalevsky? Breve noticia, porque es un tipo poco conocido, salvo para los especialistas, ¿no? Era un sociólogo, era un etnógrafo, era un especialista en estudios comparados del derecho, era mucho más joven que Marx y tuvo la posibilidad de viajar mucho. Y viajó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se consiguió la sociedad antigua, traducida como la sociedad primitiva, del antropólogo evolucionista Lewis Henry Morgan, que trató de demostrar en 1877 que la propiedad privada no es eterna, ¿no? Que la civilización capitalista no existió siempre, que en el origen de la humanidad había un trabajo en común, que no siempre existió un ejército y una policía para matar y torturar, que las instituciones que consideramos normales y absolutas no son normales ni absolutas, que han existido un pequeño periodo de la historia, y lo demuestra de manera científica desde la antropología, pero no desde un ángulo de izquierda, porque no era un hombre izquierdista, socialista, comunista, era un científico, y solo como le interesaba la verdad, a pesar de que no era un revolucionario, llegó a conclusiones revolucionarias. Ese libro de Morgan, Kovalevsky se lo lleva y se lo da prestado a Marx. ¿Cuándo conoció a Marx Kovalevsky? Todo esto no me lo contó Kovalevsky, no le escribí porque está muerto, ¿no? Kovalevsky lo cuenta en un testimonio de 1909, donde él relata, que hubiera estado bueno quizás agregarlo a este libro, él relata su experiencia con Marx. Dice, para mí Marx fue mi maestro. Tuve 2 años de amistad donde iba casi diariamente a su casa. O sea, Marx está haciendo extractos de notas de una persona muy cercana a él. Y es muy lindo, hasta es muy cariñoso el texto de Kovalevsky, escrito en 1909, publicado en Rusia, porque dice, Marx tenía 2 tipos de amigos, hasta nos da un perfil humano de Marx. Dice, tenía amigos militantes, revolucionarios, comunistas, como él, a los que consideraba sus compañeros y sus camaradas, y tenía amigos científicos. Tenía 2 tipos de amigos. Y yo me di cuenta que yo era un amigo científico, pero yo me di cuenta, dice Kovalevsky, que Marx quería más a los amigos militantes, a sus compañeros de lucha. Pero como era una persona muy educada, se esforzaba en que los otros amigos no nos diéramos cuenta. Dice, yo me di cuenta igual que él quería más a los militantes que a nosotros, pero me trataba 10 puntos. Y me trataba también que me llevaba todos los domingos a la noche a comer a la casa de Engels, el amigo de Marx. Bueno, entonces retrata toda la vida familiar de Marx, retrata a qué le interesaba Marx de él. Dice, Danielson Yo no sé hablar ruso, si se dice Danielson o Danielson, que fue una persona con la que Marx tuvo una larguísima correspondencia, un pensador ruso, y yo, Danielson y Kovalevsky, le enviábamos muchos materiales sobre la comuna rural rusa. Bueno, Jenny, la compañera de Marx, nos amenazó, porque nos dijo, ustedes lo están entreteniendo con la cuestión rusa y por eso Marx, Carlitos, su compañero, el moro, como le decían en la casa, porque tenía piel morena, no está terminando El Capital. Así que si siguen jodiendo y si le siguen trayendo esos libros, yo nunca más les voy a cocinar chuletas de carne. Esa fue la amenaza, ¿no? Y Kovalevsky se mata de risa porque se los dijo muy cariñosamente, pero les dijo no jodan más, no lo entretengan más. Y Engels también estaba enojado, porque dice Marx era tan riguroso que seguía y seguía investigando sobre la comuna rural y no terminaba nunca El Capital. Y el movimiento obrero y el movimiento revolucionario del mundo necesitaba el capital como herramienta política. Bueno, eso también cuenta Kovalevsky, y le tenía un gran respeto, lo considera su maestro, y dice, yo le di para leer mis estudios comparativos del derecho, no le gustó para nada, entonces como yo le tenía un gran respeto intelectual, lo mandé a parar de la imprenta el libro. Lo que a Carlitos Marx le gustaba de mis escritos eran mis comparaciones sobre la comuna rural. Esa era la parte que más le gustaba, donde yo estudiaba a los pueblos originarios, donde yo estudiaba las sociedades agrarias. Lo que Kovalevsky no sabía en ese momento, porque Marx le discutía, pero nunca le mostró el cuaderno. ¿Quién se lo mostró? Después que se murió Marx, Engels le dijo a este muchacho, mirá lo que estaba escribiendo nuestro maestro de vos, y le muestra el cuaderno. Y ahí ve que Marx tenía críticas hacia Kovalevsky, que le encantaba esta reivindicación de la comuna rural, le fascinaba que Kovalevsky no era eurocéntrico y por lo tanto miraba el tercer mundo, pero no le gustaba nada que le atribuyera a la India y Argelia que caracterizara sus relaciones sociales como feudales, porque era una categoría que valía para Europa Occidental, pero que no valía para todo el mundo. El feudalismo europeo no es universal, como nos enseñan los manuales de historia. No es universal. Fue de una parte de Europa, nada más. Como los europeos piensan que su mundo es el mundo y el universo, lo han trasladado a todos los países. Entonces ahí viene el debate latinoamericano. Pero entonces los incas, los mayas, los aztecas, ¿eran feudales? ¿Eran esclavistas? ¿Qué eran? Bueno, y apareció una categoría diferente que era la de modo de producción asiático, donde sería un tipo de sociedad diferente al feudalismo, diferente al esclavismo, que habría existido en la India. Y pregunta, ¿se generaliza todo el mundo? Bueno, ese ha sido un debate larguísimo en las ciencias sociales. Yo creo que la introducción de Álvaro y el cuaderno de Marx aportan conocimiento nuevo, porque esto ya fue estudiado, hay que decir la verdad. No estamos descubriendo los fideos con salsa, ni la pólvora. Ya hubo otros compañeros antes que estudiaron esto. ¿Quiénes? Bueno, por ejemplo, el antropólogo francés Maurice Godelier, estudió, tiene un libro entero sobre las sociedades precapitalistas. Eric Hobsbawm, que fue publicado en Bolivia hace 3 años, ¿no? Que vino a la Argentina hace 20 años, un gran historiador judío egipcio que vivió toda su vida en Inglaterra. Ernest Mandel, gran especialista en el marxismo, en la formación del pensamiento económico de Marx, tiene un capítulo sobre el modo de producción asiático. Hace la historia desde un comunista alemán que se llamaba Wittfogel, muy poco conocido, y pasa revista a Godelier, pasa revista a Hobsbawm, discute los incas, los mayas, etc., y se queda por ahí, ¿no? Y agregaría profesores que probablemente ustedes no los conozcan de Argentina. Por ejemplo, el viejo profesor, querido historiador, Alberto Plá, que tiene un libro sobre el modo de producción asiático, ¿es válido o no para comprender las comunidades incásicas? Es un libro entero que él le dedicó, ¿no? Y él considera que sí, que los incas tenían un modo de producción asiático. Bueno, el cuaderno Kovalevsky y la introducción de Álvaro agregan información, porque a partir de ahí se formula la hipótesis de que el modo de producción asiático no tiene exactamente todas sus características iguales al modo de producción incásico. Es decir, que América Latina tuvo originalidad y tiene una especificidad que no puede ser comprendida aplicándole categorías de otros países, de otras sociedades. Creo que es un aporte, me parece, a lo de Godelier, a lo de Hobsbawm, a lo de Mandel, a lo de los profesores latinoamericanos que estudiaron este tema, es un aporte. Bien, la segunda parte, bueno, algo fundamental, ¿no? Fundamental, no solo esta primera parte del libro Textos Inéditos destruye la mirada eurocéntrica común en la escuela y en las universidades, también desmonta lo que fue el carozo, el corazón, el núcleo de acero de la mirada con que Stalin, en un manual famoso de 1938, estableció 5 modos de producción supuestamente válidos para la historia mundial. Mucha gente partidaria de Stalin y mucha gente que no lo quería a Stalin compartían esa mirada. Este libro pone en discusión no solo la mirada burguesa de la historia, también discute al interior de la familia marxista y creo que aporta. Y por último, deja en un lugar abierto, creo que ese es el interés principal de los editores, a la potencialidad futura de las comunidades agrarias. No es solo un libro de que habla del pasado, aunque habla del pasado, está escrito pensando en el presente, está escrito en la posibilidad de que un socialismo comunitario del siglo XXI se apoye no solamente en la tradición sindical de la clase obrera minera, sino también en la tradición de los pueblos originarios en lucha y en sus comunidades. La pregunta que me hizo un compañero hoy a la mañana, ¿y esto es válido solo para Bolivia o para el resto de América Latina? Otro debate, ¿no? Otro debate. ¿Cómo sería esto en Argentina, pienso? Bueno, es para discutirlo. La segunda parte del libro es más pequeña, creo que no es tan relevante, y lo que agregaría para ser rápido... Ah, me olvidé de mencionar al principal interlocutor de todo este libro, que es Lawrence Krader. Además de Godelier, Hobsbawm, Mandel, los profesores latinoamericanos como Alberto Plá y otros más, este antropólogo holandés que publicó los apuntes etnológicos que fueron publicados en Bolivia en el 2015, Marx y la comunidad ancestral, Lawrence Krader también tiene una serie de textos donde discute estos materiales, ¿no? Yo creo que acá también hay una discusión con Krader, aunque se toman materiales suyos. Les decía que la segunda parte, la de Federico List, no tiene el mismo rango de importancia y mucho más brevemente diría que es un pensador de la burguesía industrial alemana, por la cual Marx y Engels tenían una opinión muy contraria. La caracterizaban como una burguesía pusilánime, la llamaban burguesía prusiana, vivía pidiendo permisos a la nobleza en lugar de hacer como la francesa que le cortó la cabeza al rey y expropió a todo el mundo. No, no, en Alemania nunca se pudieron desembarazar de los grandes propietarios agrarios, los Junkers, y entonces List defiende, plagiando a este francés que era el teórico de Napoleón, en la época del bloqueo comercial contra Inglaterra, defiende el proteccionismo, pero no para defender a los trabajadores, que es lo que uno podría pensar. Quiere defender la industria propia. No, quería defender a la burguesía. Entonces Marx lo somete a crítica muy dura y yo por eso decía que Marx es un crítico, por un lado, del proteccionismo, pero también es un crítico del libre cambio. Creo que ese debate podría ser muy interesante para un historiador de la economía política, pero es mucho más interesante para pensar el neoliberalismo actual y las políticas de libre comercio que hay hoy en día, ¿no? Y cómo el excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos empieza a oponerse a la globalización. Y la excelentísima señora canciller de Alemania y líder del Bundesbank se opone a la globalización. Y en Inglaterra se quieren ir de la moneda europea. Entonces, el auge de la globalización, ¿cuánto duró? ¿No llegó a los 20 años? ¿O es imparable? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la discusión? Los países metropolitanos imperialistas ahora redescubren el proteccionismo, que nos obligaron a abandonar a nosotros, ahora lo quieren aplicar ellos. O estamos con el libre cambio. Y es progresista y emancipador abrir las fronteras y que nos inunden con mercancías más baratas de otros países, que cierren nuestras fábricas, que la gente se quede sin empleo. ¿Cómo es el debate? Uno no termina de entender quién está en qué lugar, ¿no? Los grandes promotores de los tratados de libre comercio hoy aparentemente se han vuelto proteccionistas. Como tiene una crisis formidable que no han podido resolver, bueno, el texto de Marx yo creo que aporta elementos a ese debate, ¿no? Al debate del proteccionismo, cuestionando a List, al debate del libre cambio, cuestionando a Ricardo, y deja preguntas abiertas. Finalmente, la última parte del libro, un solo agregado a List. Cuando Marx lo demuele, lo destruye, lo pulveriza, y dice, es el representante de una burguesía pusilánime, raquítica, que no se anima ni a hacer las mínimas transformaciones modernizantes, a mí se me vino a la cabeza, como leo todo en clave latinoamericana, así como en la primera parte se me vino a la cabeza el mensaje del Che a los pueblos del mundo a través de la tricontinental, pensando en Asia, África y América Latina, acá se me vino a la cabeza, cuando veo a Marx describir a la burguesía atrasada de Alemania, los textos de Ruy Mauro Marini cuestionando a las burguesías latinoamericanas, incapaces de emancipar a nuestros pueblos, asociadas menores de la explotación de nuestros pueblos, recurriendo a la superexplotación para compensar el intercambio desigual y todos los debates que se hicieron célebres en la teoría marxista de la dependencia, que también fue muy cuestionada por Agustín Cueva y por otra gente. Pero bueno, acá Marx hace descripciones que a mí me rememoran los textos como Dialéctica de la Dependencia de Ruy Mauro Marini, ¿no? Por último, ¿qué decir de esos manuscritos del 61-63? Son 23 cuadernos, fueron publicados en Brasil, como les decía, una parte, Enrique Dussel les dedicó ese libro entero, y yo creo que se insertan en el programa de investigación de Marx, que por la hora que es, no hay tiempo de enumerarlo, ¿no? Pero son cronológicamente posteriores a los Grundrisse, posteriores a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Donde Marx habla de la mercancía y del dinero, por eso estos manuscritos empiezan llamándose capítulo 3. ¿Capítulo 3 de qué? Se acaba de empezar el libro. ¿Cómo un libro va a empezar por el capítulo 3? Claro, porque presupone lo que ya venía elaborando Marx. Y en la mitad de ese proyecto de investigación perdió un año Marx. Todo 1860. ¿En qué lo perdió? Digo como aprendizaje político para la nueva generación. Porque había un agente de inteligencia de Luis Bonaparte, Herr Vogt, ¿no? El señor Vogt se escribe, que lo acusó a Marx de haber robado dinero, de corrupto. Y Marx, en lugar de decir que se quede con su crítica y sigo con mi proyecto de investigación que nos hubiera aportado mucho más, le dedicó un libro de respuesta de 800 páginas para demostrarle que él no era corrupto, que él no había malversado fondos. Después, cuando los trabajadores tomaron el poder en la comuna, descubrieron los archivos de la inteligencia, eso sigue existiendo hoy, ¿eh? En los archivos de la inteligencia, que este señor recibía dinero de Luis Bonaparte. Por lo tanto, esa acusación era completamente falsa, que buscaba deslegitimar a Marx a nivel político y mantenerlo ocupado en tonterías, en lugar de dejarlo hacer lo que mejor hacía, ¿no? Que era organizar a los revolucionarios y desarrollar esta investigación contra el capitalismo. Por eso, entre los Grundrisse, la contribución a la crítica Y estos manuscritos que ahora salen en Bolivia, hay un año perdido, donde Marx perdió un año contestándole a este payaso que recibía dinero de la inteligencia. En fin. ¿Qué nos aporta este texto? Sería larguísimo, es para hacer un seminario de un año esto, como mínimo. Decir dos renglones. ¿Cómo Marx elabora sus categorías? Acá vemos que descubrió ya que los capitalistas nunca pagan por el trabajo que hacen los trabajadores, sino que pagan por, y ahí empieza a buscar con qué categoría nombrar a la clase obrera. Bueno, en esta época la llama por su capacidad de trabajar y por su, el trabajo vivo que consume productivamente el capital cuando contrata trabajadores para iniciar un ciclo industrial. En la redacción posterior del Capital lo va a llamar de otra manera, lo va a llamar fuerza de trabajo, ¿no? Enrique Dussel tiene la hipótesis de que la fuerza de trabajo no es exactamente lo mismo que el trabajo vivo. Bueno, es un debate muy erudito que no viene hoy al caso, si tienen ganas léanlo por ahí, pero bueno, acá podemos ver el laboratorio, lo que les decía, cómo él va puliendo con una rigurosidad tremenda cada categoría. Es por eso que no lo han podido refutar, ¿no? Y lo segundo que les quería decir es que acá vuelve a aparecer el gran debate que se va a hacer famoso con el Capital. ¿Y de dónde viene la ganancia de estos millonarios? ¿De comprar barato y vender más caro? Como nos dicen siempre. No, que yo me esfuerzo, ahorro y además compro barato y vendo más caro, por eso tengo tanto dinero. Bueno, Marx se mata de risa y acá nuevamente nos encontramos la escritura número 50, no sé cuántas veces lo escribió hasta que quedó muy pulido, que en realidad ese plus, esa ganancia, no proviene nunca de comprar más barato y vender más caro, es decir, no proviene del mercado, no proviene de la circulación, proviene de una esfera que está oculta a nuestra vista, que no la vamos a encontrar nunca en la tele, que no la vamos a encontrar en las películas de Netflix, que no la vamos a encontrar en el sentido común cotidiano en que uno se mueve en el mercado capitalista, que solamente a través del ejercicio del pensamiento crítico y del estudio de la formación política, uno puede descubrir el origen de la ganancia de los millonarios. No tiene nada que ver con haberse esforzado, con haber ahorrado. Eso es una mentira más grande que planeta Tierra. El origen viene de la explotación y acá está nuevamente el intento de Marx de explicarnos por qué la ganancia y el plusvalor no provienen de la circulación, sino de la producción, y que eso es inaccesible a la pseudo-concreción de la vida cotidiana. En el Capital creo que está mejor elaborado, está mejor redactado, hasta tiene visos de una obra de teatro, donde Marx al final del capítulo 4, del tomo 1, comienzos del capítulo 5, dice, bueno, acá tenemos dos personajes en esta obra de teatro, el señor empresario y el señor trabajador. Dice, en el ámbito del mercado son iguales ante la ley y reina el Edén de los derechos humanos, pero en la vida real van de la mano a un ámbito oculto, donde el trabajador sabe que le van a curtir la piel, le van a marcar el cuerpo, porque lo van a explotar. Y lo redacta de una manera formidable que en este texto todavía no está, no había encontrado esa expresión literaria. Acá está el material en crudo, el concepto está, pero no está redactado de esa manera. Bueno, termino repitiendo lo del comienzo. Es un libro formidable, consíganselo, estudienlo, y es un gran aporte al movimiento revolucionario mundial y al pensamiento de las ciencias sociales. Así que los que no somos bolivianos, muchísimas gracias a Bolivia por este aporte. Agradecemos al profesor Néstor Kohan por ese importante resumen y esas palabras respecto al libro. Vamos ahora a dar la palabra a Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Él se autoidentifica como marxista clásico y la elaboración de su pensamiento proviene de sus primeros años de juventud, cuando se acercó a varios clásicos del conocimiento universal, por supuesto Marx y Lenin. Así que adelante, vice. Bien, muy buenas noches a todas las personas que se han hecho presentes. Agradecerles que hayan esperado un poco. Estaba en Betanzos entregando semillas de papa. En esta bolsa no traigo semillas de papa, pero sí traigo unos libros que quería comentar con Néstor. Agradecer a Néstor por la amabilidad que ha tenido de acompañarnos en esta presentación. Yo he quedado muy impactado con un texto hermoso que tiene Néstor. Ha escrito muchos libros, pero uno fascinante que es Nuestro Marx, que es un recuento enciclopédico del trabajo de Marx en el debate con los autores contemporáneos. Pocas veces he visto una cosa así, me impresionó muchísimo y por eso queríamos que compartieras parte de tu conocimiento y de tu compromiso acá con los bolivianos. Lo has hecho varias veces, pero también en este escenario con los estudiantes. Estamos publicando 3 textos de Marx. 2 de ellos semi-editados y uno inédito en castellano. El semi-editado es el cuaderno Kovalevsky. Lo tradujimos el año 1989, 3 años antes de que yo entré a la cárcel. Lo tradujo Raquel Gutiérrez, tradujo un pedazo. Y le tuvimos que meter tijera para sacar un folletito pequeño que circula por ahí como edición ofensiva roja. Era una edición a la rápida y era una edición recortada. Pues ahora lo editamos completo. Y voy a explicar luego por qué la importancia de este cuaderno. El segundo texto es el cuaderno de Friedrich List. Son los comentarios a un libro sobre la economía política nacional. Y como explicó brillantemente Néstor, Marx lo demuele. Es un texto, el segundo es de 1844, despuesitos de sus manuscritos económico-filosóficos, que esos sí son conocidos, escribe este texto y también lo tradujimos en un libro mío que se llamaba De demonios escondidos y momentos de revolución. Lo edité yo al año 91, pocos meses antes de entrar a la cárcel. Y de hecho apenas pudimos vender 20 o 30 libros y los restantes 970 libros se los quedó la policía hasta el día de hoy. No los he podido recuperar. Entonces en verdad el texto de Friedrich List es inédito. Y el tercer texto, el más grande, es una parte del manuscrito 61-63. Marx lo conocen los jóvenes en economía, en sociología, ciencias políticas, lo conocen por 2 grandes libros, El Capital y por El Manifiesto Comunista. Pues El Capital, que lo publicó Marx, solamente el tomo 1, es en verdad ya el tercer texto que Marx redactó. El primero son los Grundrisse, 3 tomos, borradores que nunca los publicó, donde está todo el capital en su conjunto, pero en su primer esbozo, proceso de producción del capital, bueno, mercancía, dinero, proceso de producción del capital, circulación del capital, reproducción del capital, en los Grundrisse. En el segundo borrador, que es el manuscrito 61-63, vuelve a redactar Marx casi todo el capital entero. Y a diferencia de los Grundrisse, vuelve a escribir proceso de producción, vuelve a escribir circulación y luego se mete con un recuento de las teorías de la plusvalía. Entonces, una parte del texto de 61-63 es lo que luego lo va a publicar Kautsky como teorías de la plusvalía. Y luego después de eso Marx vuelve a escribir otros manuscritos, el 64 vuelve a escribir otro, pero pedazos, el 65 vuelve a escribir otro pedazo, y el 66 ya saca su tomo, el clásico, el Capital, el tomo 1, que es entonces en verdad la tercera versión ¿no? La tercera versión, que es la que nosotros leemos por lo general. Y luego, hasta que se muere, va a seguir haciendo pedacitos. Se va a comenzar a dedicar fundamentalmente al tema de la renta de la tierra, que está un pedazo en el tomo 3 editado por Engels después de que se murió Marx. Y luego se dedica mucho a los temas de etnografía, el tema de la tierra, de la comunidad, en fin. ¿Por qué editar estos tres textos? Primero, porque no son conocidos en castellano. En segundo lugar, porque cada uno de ellos nos alumbra algo de hoy. Algo de hoy. Eso voy a intentar aquí, ahorita, rápidamente. Voy a resumirles, no resumirles, sino extraer algo del esquema lógico del manuscrito 61-63. Pasemos. La primera parte está dedicada a el dinero, porque ya Mercancía y Dinero lo publicó como introducción, como contribución a la crítica de la economía política, que es un texto que casi nunca se lo comenta, pero es en verdad la primera parte de estos manuscritos. Y luego se dedica al tema de la producción. ¿Qué es lo que quiero yo resaltar de la producción que está en este texto? Está también en el Capital, pero aquí uno ve, como muy bien dice Néstor, el laboratorio. Uno ve aquí las idas y venidas, cómo está precisando las categorías Marx. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Marx en este texto? Que nos concentremos en el proceso de producción. Dice, la clave para entender el capitalismo es la producción. Antes ha habido capital, el capital comercial, desde tiempos de Roma. Ha habido el capital de usura. Te presto dinero a un interés y me devuelves. Ahí el dinero juega la función de capital. Dinero que se intercambia y regresa más dinero. Pero solamente cuando la lógica de ganar se introduce a la actividad productiva, transformadora de la naturaleza, en ese momento, dice Marx, surge el capitalismo. Ha habido capital antes, pero no ha habido capitalismo. Ha habido mercado antes, pero no es el mercado capitalista. ¿Cuándo el capital deviene capitalismo? Cuando la lógica de la ganancia, del comercio, de la usura, del préstamo, se introduce a la actividad productiva. Desde el momento en que ese chip, esa información, se apodera de la producción, te dice Marx, ahí estás viendo el nacimiento del capitalismo. ¿Cuáles son los componentes del proceso de producción? Un material de trabajo, la materia prima, aquí le llama material de trabajo, en el capital materia prima. Los medios de trabajo, las herramientas, las máquinas. La capacidad de trabajo, aquí le llama capacidad de trabajo, en el capital le llama fuerza de trabajo. Y estos tres componentes transhistóricos, desde que hay ser humano, su capacidad productiva tiene tres componentes. La materia prima, la herramienta, la capacidad productiva del ser humano. Cuando estos tres se juntan, estamos ante el consumo de la fuerza de trabajo. Y este consumo de la fuerza de trabajo nos da un producto del trabajo. Este es un esquema lógico, histórico y transhistórico. Desde la comunidad primitiva, desde la colonia, desde hoy, desde aquí a 1000 años, siempre el proceso de trabajo va a contar con estos 4 o 5 componentes que se fusionan para dar un producto. Ahora, ¿qué dice Marx? Pasemos. ¿Qué dice Marx? ¿Cuándo va a haber capitalismo? Cuando estos componentes heredados de la manufactura, heredados de la colonia, heredados del feudalismo, heredados de la esclavitud o de lo que ustedes quieran, esos componentes se acercan a la actividad productiva, primero como propiedad de un capitalista. El medio de producción ya no está unido al trabajador, el medio de producción está separado del trabajador y le pertenece a otra persona, al capitalista. Las tecnologías ya no le pertenecen al trabajador, sino que le pertenecen a otro ser externo al trabajador, al capitalista. Y cuando sobre el trabajador se entablan unas relaciones de, entre comillas, libres, un intercambio libre. No puede haber relación de servidumbre ni de esclavitud, sino un intercambio libre. Yo te vendo algo, tú me pagas algo. Como capitalista te pago un salario, como trabajador tú me vendes tu capacidad de trabajar. El trabajador ya no es propietario, como en la comunidad campesina, en la comunidad agraria, ya no es propietario ni de los medios de trabajo ni de las materias primas. Cuando estas tres cosas suceden, cuando este proceso sucede, acontece, bajo las características en que materias primas, herramientas y trabajador concurren al acto productivo con estas cualidades para dar un producto que también le pertenece a otra persona distinta al trabajador, estamos ante el capitalismo. Y a esto le llama Marx la subsunción formal. El sometimiento formal del proceso de trabajo a la lógica capitalista. ¿Cuál es lo interesante de este concepto de subsunción que está presente en el manuscrito 61-63? Que te dice, el proceso de trabajo, materia, herramientas, incluso puede ser heredado de otro modo de producción. La tecnología puede ser de la comunidad agraria, la tecnología puede ser del trabajo artesanal, pero ahora bajo propiedad, bajo control de un capitalista que contrata fuerza laboral. Entonces, la subsunción formal sería agarrar otro modo de producción antiguo, tecnológicamente el mismo, y comenzar a someterlo formalmente a esta lógica capitalista. Son herramientas antiguas, son medios de producción antiguos, que los heredo y los proceso para someterlo al dominio de la producción capitalista. Esta es la lógica de la subsunción formal. Siguiente, por favor. ¿Qué más trabaja Marx? Te dice, la clave para entender la ganancia, la renta, la riqueza del empresario, radica en que puedas entender qué sucede en este circulito verde, qué sucede en el consumo de la fuerza de trabajo. El medio de trabajo entra como propiedad ajena. La materia prima entra como propiedad ajena. El trabajador entra como trabajador libre que ha vendido temporalmente 8 horas al día, 2 horas al día, su capacidad productiva. ¿Qué va a suceder ahí? Primero, que el medio de trabajo y el MDT, eso es, el medio de trabajo y la materia de trabajo se le presentan al trabajador como poder ajeno. Vean el lenguaje, los que han leído a Marx en 1844 en sus manuscritos, ¿se acuerdan del lenguaje hegeliano? De la enajenación. Pues vuelve Marx, el 61-63, a recuperar ese lenguaje de la alienación. Porque dice, el trabajador no controla ni a la herramienta ni a la materia prima. Es la materia prima que controla como poder ajeno al trabajador. Primera cualidad del proceso capitalista de producción. Segunda, el trabajador, él no es mercancía. Lo que es mercancía es su capacidad de trabajo, porque si fuera una mercancía sería un esclavo. El trabajador es un ser libre, pero su capacidad de trabajo la vende por un mes, por una semana, por un año. Muy bien, dice. El trabajador, al trabajador se le paga lo que necesita para volver a reproducirse como trabajador, su alimento, su sueño, su vestimenta. Pero el trabajo humano tiene algo que no tiene ni la herramienta ni la materia prima. Solo el trabajo tiene la capacidad de producir más cosas que las que necesita para volver a trabajar. De esas tres cosas que entran a la producción, las materias primas no producen un trabajo extra. Las herramientas tampoco. Solo la capacidad de trabajo tiene esa virtud natural de producir, de generar más riqueza que la que necesita él para reproducirse, para alimentarse, para cuidarse, para vestirse. Entonces, es en el proceso de trabajo que el capitalista le paga al trabajador su valor de la fuerza de trabajo, su salario, pero se queda con un excedente que no le paga, un excedente de trabajo que el capitalista no le paga al trabajador. Siempre hay un excedente. Todo trabajo humano tiene un excedente. En el capitalismo, este excedente es apropiado mediante este sometimiento de herramientas y medios de producción, de este sometimiento externo del capitalista que controla, y esto se incorpora en el producto se vende, con el producto repone medios de producción, repone medios de trabajo, repone valor de la capacidad de trabajo del obrero y le queda un plus. Ese plus es su ganancia. Todo este esquema lo explica Marx en el 61-63. Lo vuelve a repetir luego en el Capital, pero aquí usa unas categorías muy poderosas que no están luego en el Capital. Es el concepto de subsunción formal y de subsunción real. ¿Por qué usa estas categorías de subsunción formal? Porque está dialogando con cómo es que de las viejas formas productivas, feudales, coloniales, el capitalismo las utiliza, las jala, las reordena, las utiliza para sacar su rédito de ganancia. Siguiente, por favor. Entonces, el medio de trabajo es capital y se transforma en nuevo capital. El material de trabajo. El medio de trabajo es capital, se transforma en nuevo capital. La capacidad de trabajo del obrero se intercambia como capital, es consumida como capital e incrementa el capital. Entonces, el proceso de trabajo produce como capital, realiza la producción de capital y valoriza el capital. Retroceden, por favor. Esto es lo que Marx llama el proceso de valorización del capital. A la producción entra una cantidad de dinero y después sale una cantidad incrementada de dinero. ¿Cómo se da esa magia? En el proceso de producción. Pasen, por favor. Siguiente. Entonces, el capitalista, con una parte del dinero compra medios de trabajo, con otra parte del dinero compra material de trabajo, con otra parte del dinero compra la mercancía, capacidad de trabajo. El medio de trabajo se traslada directamente a la mercancía, no se incrementa, simplemente se transforma. El material de trabajo lo mismo, se incorpora en la mercancía como gasto de herramienta. En cambio, la capacidad de trabajo repone lo que le pagaron e incrementa un plus. Este plus es la plusvalía. Por eso la lógica capitalista es dinero, mercancía, dinero incrementado. Parte con un volumen de dinero, compra mercancías, las mete al trabajo y el resultado es un dinero incrementado. ¿De dónde? De este plus, de esta plusvalía. Este es el esquema que Marx lo resume, lo trabaja en el manuscrito 61-63. Pasen, por favor. Y claro, cuando uno se acuerda del capítulo primero del Capital, que es el más difícil de leer, todo este esquema de la mercancía, valor de uso, valor de cambio, formas de valor. Toda mercancía tiene un valor de uso, este puntero, el valor de uso es alumbrar la pantalla, y tiene un valor de cambio, un costo. En el capitalismo, el valor de cambio, su costo, somete al uso. La lógica capitalista es el dominio del valor de cambio sobre el valor de uso de las mercancías. Igual con la mercancía, capacidad de trabajo. ¿Cuál es el valor de uso de la capacidad de trabajo? Tiempo de trabajo comprado. Ese es su valor de uso. Te he pagado, obrero, 8 horas. 8 horas. Yo veré qué hago contigo durante 8 horas. ¿Quién domina este valor de uso de la capacidad de trabajo? El valor de cambio. La reposición del tiempo de trabajo que tú necesitas para sobrevivir y el extra me lo quedo. Y eso se convierte en ganancia, renta, beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo es el sometimiento del proceso de trabajo que habíamos visto al inicio, que en el capitalismo se vuelve proceso de valorización. El proceso de trabajo hay siempre, mientras hay ser humano. Pero solamente en el capitalismo, esa actividad creadora de riqueza se convierte en la fábrica para producir plusvalor, es decir, ganancia, riqueza del empresario, del capitalista, del burgués. Pasen, por favor. Eso es la subsunción formal. En este tomo no hemos traducido un manuscrito 64 que es donde está la subsunción, esto es R, yo me equivoqué, subsunción real. Algún día vamos a publicarlo. Hay otro capítulo tote dedicado a la subsunción real y dice, el capitalismo surge de las entrañas de los viejos modos de producción, llámele feudal, el que quieras. Subsunción formal. Pero luego el capitalismo transforma la propia producción material, transforma el medio de trabajo, transforma el consumo de trabajo. Y a eso le llama Marx desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción, producción a escala, propiedad de los medios de producción a escala social, producción y concentración de una gran masa de medios de producción. Cuando al proceso de trabajo el capitalismo introduce nueva tecnología, nuevos conocimientos, la ciencia y la tecnología aplicada a la producción a gran escala, cada vez medios de producción producidos social planetariamente, ya no producidos en tu casa, ya no producidos en un taller, sino producidos a escala planetaria. No sé, un robot, un pedazo producido en Alemania, el otro producido, el chip producido en Estados Unidos, la materia prima de Bolivia, el diseño arquitectónico en Japón. Cuando los medios de producción son cada vez producidos a escala social, estás ante la subsunción real del proceso de trabajo al capital. Y el producto del trabajo, la mercancía, es producida para un comercio sin límite. El planeta es el límite del capitalismo. Es decir, en la lógica interna del proceso de producción está incorporado el tema de la globalización. Y en el núcleo del proceso de producción capitalista está incorporado la apropiación de las fuerzas de la naturaleza, la apropiación del conocimiento científico para incorporarlos al proceso productivo. Cuando eso sucede, tienen subsunción real. Entonces, este es un texto, este manuscrito, entre muchas otras cosas, el debate en torno al dinero, en fin, es una manera de laboratorio para entender el capital, el capítulo primero y el capítulo segundo. Dicho en más páginas, dicho con categorías, dicho como la formación de cómo está construyendo los conceptos de Marx, que luego los va a publicar 4 años o 3 años después. Siguiente. Ahora sí. ¿Por qué hemos publicado el cuaderno Kovalevsky? Y muy bien decías, Néstor, es una provocación. Es una provocación intelectual, porque la mayoría de los marxistas hemos sido educados en este esquema. ¿Cómo se ha desarrollado la humanidad? Hasta el día de hoy se lee eso en nuestra universidad. Bueno, primero hubo la comunidad primitiva, el comunismo primitivo, luego pasamos al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y del capitalismo llegaremos al comunismo. Una visión lineal de la historia. Y claro, entonces yo me hago la burla en la introducción es de 1988, y me peleo con Lora, y me peleo con los del PC, y me peleo con los del PCML, con todos, era chango también. Tienen que ser un poco generosos conmigo. Es hace 30 años casi. Pero esta lógica de que la sociedad primero fue comunidad primitiva, luego esclavismo, feudalismo, capitalismo y luego vendrá el comunismo, llevó a que muchos intelectuales latinoamericanos vayan a buscar esclavismos y feudalismos en las comunidades agrarias. Entonces había que meter como sea, ¿dónde entra la colonia? Pues ya no es capitalismo, entonces le meteremos algún feudalismo, ¿no? Pero no encaja en el feudalismo. Entonces, si no es feudalismo, le meteremos como sea en el esclavismo, camuflado. Este tipo de groserías se dieron en América Latina y en el mundo, y no era solamente un tema de preocupación intelectual. Dependiendo de en qué sociedad estás, defines tus alianzas políticas, defines el papel de los sectores sociales. Si el campesino es un pequeño burgués, pues no hay que trabajar con el pequeño burgués, porque es pequeño burgués. Si la comunidad es un esclavismo camuflado o es un feudalismo camuflado, mejor que venga el capitalismo y que demuele ese feudalismo malvado para que así haya más obreros que nos preparen para el comunismo. Entonces, este debate en la izquierda boliviana y en la izquierda latinoamericana no era solamente un tema de quién repite de mejor manera el manual, sino cómo defino alianzas políticas, cómo defino aliados, tendencias, fuerzas progresistas, fuerzas neutrales, fuerzas conservadoras. Pues esto es una línea de interpretación de la sociedad fallida, no es marxista. Pasemos. He resumido el esquema que hace Krader. Krader escribe un libro fantástico, El modo asiático de producción. Es el libro más caro que compré en mi vida. No, porque estos holandeses son unos sacres, cobran muy caro estos libros. ¿Qué hace este Krader? Dice, Marx tenía otra concepción más compleja, hasta 1867, hasta la redacción del Capital. Él dice, evidentemente primero había una comunidad primitiva. Cuando uno se remonta hacia atrás, a los inicios del ser humano, siempre aparece la comunidad primitiva. Surgimiento de la agricultura, propiedad común de la tierra y trabajo en común. Luego esta comunidad primitiva se transforma, deriva en la familia patriarcal con algún tipo de comunidad. Así está también en el Capital, en los Grundrisse. Y luego Marx en los Grundrisse hace esta diferencia. Un tipo de desarrollo para Asia, un tipo de desarrollo para Europa y un tipo de desarrollo para América Latina. Eso está en los Grundrisse, que es el borrador del Capital, el primer borrador. Y en Asia usa el concepto de modo de producción asiático, que lo habían usado anteriormente los franceses, los enciclopedistas franceses lo usan, lo usa Hegel, y Marx lo retoma también como categoría. Es decir, comunidad en el Estado. Hay posesión de la tierra por la comunidad, hay propiedad del Estado, propiedad de la tierra por el Estado. Trabajo no libre, alguna forma de servidumbre, y con el tiempo luego comunidades en ruinas. En cambio en Europa, de la comunidad primitiva, comunidad patriarcal, luego vendría el esclavismo, luego vendría el feudalismo y luego el modo de producción capitalista. Y luego, para México, Perú, está un tipo de desarrollo de la comunidad primitiva que llega a la comunidad natural, a esta primera, más Estado, y luego el colonialismo, que no le pone nombre Marx. Y esta línea azul es cuando surge el intercambio de mercancías, ¿no? En Asia muy pronto, en Europa el esclavismo surge ya intercambio de mercancías, y en México y Perú, cuando viene recién el colonialismo y la dominación española. Este es el esquema de Krader, resumiendo a Marx hasta el Capital. Si ustedes se ven, lo que inicialmente dijimos que era el modelo del mundo, en el esquema de Krader aparece simplemente como una de tres vías. Está esta otra y está esta otra. Pero uno leyendo ahora a Kovalevsky, el cuaderno Kovalevsky, leyendo los cuadernos etnológicos, está obligado a hacer otro esquema. Pásenlo. Es un esquema bien complicado. Si ustedes quieren, es un esquema multilineal. No hay una sola línea de desarrollo de la humanidad. Muchas líneas. Evidentemente, en la formación primaria, Marx diferencia la formación primaria con algún tipo de comunidad de la formación secundaria cuando ya hay propiedad privada. Esa es la diferenciación que hace Marx en sus últimos años antes de morirse, después del Capital. En la formación primaria, en primer lugar, aparece, por supuesto, la comunidad ancestral o arcaica. ¿Qué tiene como núcleo? Propiedad en común, producción en común. La tierra es de todos y todos producimos la tierra. Ahora bien, ¿dónde encuentra eso Marx? En Alemania, en China, en India, en México, en Perú, Bolivia, con los celtas, con los eslavos, la zona de Rusia, la comunidad romana, etc. De esta comunidad ancestral hay derivaciones. Trabajo en común y propiedad familiar. Ya no propiedad comunitaria, sino propiedad familiar. Tipos de comunidad ancestral primaria, secundaria, terciaria. De esta comunidad ancestral. Una forma secundaria de la comunidad ancestral es la que Marx acá en Kovalevsky coloca a la comunidad inca, donde hay trabajo en común, pero introducido por otras comunidades o luego por el Estado. Pero dice, es la comunidad ancestral básica. El segundo, digamos, estado de la comunidad es la comunidad agraria, donde la posesión es familiar y el trabajo es familiar. La comunidad puede ser propietaria formal de la tierra, se la posee familiarmente, se la trabaja familiarmente. A eso le va a llamar Marx la comunidad agraria, ¿Dónde la encuentra? En Rusia, en la India, en Rumania, en Polonia, en las Islas Británicas, en Francia, en Germania. Y de esas tres variantes, posesión familiar, trabajo familiar y tierras de pastoreo comunes, por ejemplo, Rusia. Trabajo y posesión individual, no privado, sino individual, la romana y la germánica. Trabajo, posesión y trabajo familiar con trabajo comunal. Y fíjense, la que dibuja para el Estado Inca continúa y llega hasta aquí abajo. Igual esta, en la lógica de Marx, esta forma de comunidad ancestral continúa en otros lugares. En algunos desaparece y en otros continúa hasta llegado el capitalismo. Otras se vuelve comunidad agraria. La comunidad agraria va a llegar hasta el capitalismo, pero también la comunidad ancestral, bajo sus distintas formas, llegan hasta el capitalismo. Luego Marx establece la formación secundaria de la sociedad, que es cuando comienza a surgir la propiedad privada. Algunas como derivación de la comuna agraria, posesión individual, propiedad privada de bosques, propiedad privada de la autoridad comunal, esa la estudia en el cuaderno Kovalevsky, en el caso de la India. De la germánica, una derivación hacia la propiedad privada de la autoridad comunal, otras propiedad privada de tierras con propiedad común de los bosques, surgimiento de la pequeña propiedad privada agraria, que según Marx va a ser la que más va a durar en la historia contemporánea. La pequeña propiedad agraria. Derivación de la comunidad agraria, propiedad privada, comunidad de propietarios privados, propiedad estatal. Y de esta propiedad estatal, el esclavismo, el feudalismo y luego el capitalismo. Y ya del capitalismo se irradia y comienza a abarcar todo el planeta. Ustedes se fijan, cada rato Marx va modificando los esquemas de desarrollo. Quiere decir que no hay un esquema de desarrollo. No hay una única vía de desarrollo. Dice, por ejemplo, esta comunidad, la comunidad con propiedad privada, surge de guerras, de migraciones, no es una derivación directa de la germánica ni de la romana. Es la germánica y la romana que bajo circunstancias muy excepcionales deriva en el esclavismo y luego en el feudalismo. Lo interesante, esta forma de trabajo familiar y trabajo comunal o la propiedad privada agraria surge antes de la esclavitud, y después de la esclavitud vuelve a surgir, y después del feudalismo vuelve a surgir, y en pleno capitalismo vuelve a surgir. En otras palabras, cuando uno lea los textos de Marx, cuaderno Kovalevsky o los cuadernos etnológicos, rompe el esquema del desarrollo unilineal. ¿Qué había antes? Feudalismo para un pequeño lugar del mundo. ¿Qué había antes? Un tipo de comunidad. Puede ser comunidad agraria o comunidad ancestral mezclada con tipo de posesión individual, trabajo familiar, tierras de pastoreo colectivos, tierra estatal, múltiples tipos de formas comunitarias que se van transformando y que sufren el influjo del... Ya no sé qué significa eso. El comercio y la servidumbre. El comercio se da en algunas, en otras no. Y las servidumbres, dice Marx en los cuadernos Kovalevsky, es común cuando surge algún tipo de propiedad común estatal que no es feudalismo. Y por supuesto la relación colonial, que también va a modificar el comportamiento de el desarrollo de las distintas comunidades. En otras palabras, frente a la lógica de modos de producción unilineales, múltiples formas de desarrollo. muy variadas, no predeterminadas, y la obligación de estudiar cada una en cada país para ver su potencialidad, sus riquezas, sus límites, sus debilidades, etc. ¿Qué pasa en el capitalismo? Estas formas de comunidad llegan hasta el capitalismo. Incluso la comunidad ancestral llega hasta el capitalismo en algunos lugares. La comunidad agraria llega hasta el capitalismo. La pequeña propiedad privada agraria llega hasta el capitalismo, y casi todas ellas son sometidas a formas de subsunción formal. Están en la subsunción formal. Y gradualmente tienden a desaparecer a medida que se va instalando la subsunción real del proceso de trabajo al capitalismo. Hasta el día de hoy hay países que tienen pedazos de subsunción formal, pedazos de subsunción real, y dentro de la subsunción formal, comunidades agrarias cautivas o formas de pequeña propiedad campesina cautivas, sometidas, refuncionalizadas a la acumulación del capital. Por eso está esta línea que parece mi corazón cuando veo a mi hija. Ese debate está aquí. Este cuaderno Kovalevsky te permite, quizás mi esquema está forzado, pero ustedes van a poder encontrar en ese texto de Marx, más las cartas a Vera Sassulich sobre la comuna rural rusa, más los cuadernos etnológicos, una multilinealidad, una plurilinealidad, ya ni siquiera linealidad, una plurilinealidad, circularidad de las formas de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de este segundo texto? Abrir la mente. Abrir la mente a reflexionar, a observar, a criticar estas formas en las que el capitalismo hereda, transforma, subsume, somete distintas formas de trabajo campesino o trabajo comunitario, y entender en esas formas de sometimiento formal, gradualmente real, los límites, la potencialidad, la riqueza de las formas agrarias, campesinas y comunitarias en el mundo entero. Por último está el texto de Friedrich List. ¿Por qué lo hemos colocado ahí? Porque nos introduce a un debate con una lectura muy fresca de las fuerzas productivas, del libre cambio y del proteccionismo en torno a lo que está pasando en el mundo actual. Si el primer esquema del capitalismo, a pesar de que fue escrito hace más de 100 años, es vigente porque va al núcleo del DNA, va al núcleo de la información genética del capitalismo. Cuando uno lee a Marx, habla de herramientas que hoy ya son parte del museo. Pero la manera en cómo interpreta la herramienta es como si estuviera Marx escribiendo hoy. Te ayuda a entender la dinámica interna de la lógica del capitalismo. Por eso su libro sigue siendo vigente. Y este texto de Kovalevsky te permite introducir el debate de las formas comunales en sociedades agrarias, como la nuestra, como las latinoamericanas, como las asiáticas, como las africanas, y como todavía eran parte a principios del siglo XIX y fines del siglo XIX en Europa y Norteamérica. Y el texto de Friedrich List te introduce al debate actual. Liberalismo, libre cambio, globalización, proteccionismo. Ese debate que hoy lo estamos haciendo, cuando ves a China propugnando el libre cambio, a Estados Unidos propugnando el proteccionismo, cuando ves a Merkel hablando de mercados mundiales y cuando ves a los ingleses saliéndose de la Comunidad Europea, cuando ves a los países colocando fronteras, colocando barreras. Este debate se lo dio en 1840 entre proteccionistas y librecambistas. ¿Y qué hace Marx ahí? ¿Cómo critica a los librecambistas, a los globalizadores y cómo critica a los proteccionistas? ¿Cuál es el punto de vista de Marx para entrar en ese debate? Por eso está este texto acá y espero que lo lean y que les sea útil para entender la realidad. Oigan, muchísimas gracias.